comidas, la música, la forma de hablar, las mañas, los lugares, los relatos, los amigos, la radio. Algo en común. Algo en común. Bueno, nos vamos a la zona norte de la provincia del Neuquén, a Chosmalal, a saludar a Luz Quispe, jefa del Departamento de Medios de Comunicación del CEPEN número 80 en esa localidad. Hola Luz, buen mediodía. Mauro Coqui desde RTN, ¿cómo andás? Hola Mauro, buenas tardes a vos y a toda la audiencia. Muy bien por acá. Bueno, están en la escuela, me decían recién, ¿están en algún lugar particular de la escuela para atendernos? Sí, nos vinimos a la biblioteca, que ahora justo a las 13:30 entran todos al contraturno, entonces, bueno, había como bastante ruido ambiente, así que nos vinimos a la biblioteca. Bueno, le agradecemos mucho este tiempo a los alumnos también, que ahora vamos a charlar. Pero Luz, contanos vos de este establecimiento, esta modalidad de estudio, que tengan medios de comunicación, ¿es nuevo o ya estaba, digamos, implementado en la currícula, digamos, del CEPEN 80? No, desde que empezó la escuela hace 18 años siempre ha sido como la orientación medios de comunicación. Después sí, bueno, ahora actualmente tenemos una tecnicatura que se va a transformar en 6 años con materias de medios de comunicación y enfocada sobre todo al audiovisual. Bien. Así que bueno, tenemos una radio, tenemos una sala de medios, bueno, y todos los elementos que por suerte contamos para hacer nuestros audiovisuales. ¡Qué hermoso! Bueno, sí. Y es lindo además, ¿no? ¿Se enganchan mucho los alumnos? Sí, sí, están casi todo el día, tienen doble turno y tienen talleres, prácticas, muchas salidas, viajes, así que sí. Bien. Estaremos bastante tiempo acá con nosotros. Bueno, y también sabemos que los alumnos, en particular de tercer año, junto a los docentes, han visitado las ruinas de San Eduardo, donde van a realizar, una jornada de rodaje. Exacto, es uno de los audiovisuales que preparamos para este año, así que ahí te puedo pasar Dale. Con mis compañeros. ¿Con quién arrancamos? A ver, está Catriel, está Laura, está Mía. Exacto, está Catriel, acá te paso con el Dale. Profe, es del área de medios. Dale, vamos a hablar con el profe del área de medios, con Catriel Salerno. ¿Está por ahí, profe? Hola, ¿cómo estamos? ¿Cómo anda? Buen mediodía, ¿todo bien usted? Todo bien, todo bien. Bueno, ahí conocimos la modalidad del establecimiento educativo, pero nos enteramos que en particular los alumnos de tercer año, junto a ustedes, han visitado las ruinas de San Eduardo, donde realizaron una jornada de rodaje. Coméntenos. Bueno, sí, por ahí, lo primero por ahí que fue un proyecto que organizamos Juntos Sociales, me encuentro por ahí en horas de articulación, que siempre nos estamos encontrando los viernes, y bueno, de ahí surgió por ahí la cuestión no solamente de la visita, porque son varias visitas, sino también que el área social trabaje con sus materias y también, bueno, en mi caso, el área de medios, por ahí que realiza la cuestión del registro, ya sea audiovisual, sino también incluso con audio, bueno, fotos, videos, todas esas cuestiones. Y bueno, arrancó por este lado, por ahí no solamente un trabajo en sociales, sino también que haya un registro, que siempre hay en la escuela en todos los años, diferentes proyectos, bueno, en este caso, que finalizaría, digamos, con una parte de la producción, con las visitas a las minas San Eduardo. Bien. Profe, ¿y por qué en particular las ruinas? ¿Qué es lo que se estudió previamente o por qué el interés de trabajar en la parte audiovisual en ese lugar? Bien, por ahí, en el caso de las minas, era algo que habíamos conversado con sociales, y por ahí era algo que por ahí no estaba bien, o no había tanto registro. Si bien hubo un libro, hubo una investigación respecto a las minas, a la explosión, toda esa cuestión, por ahí no había tanto, todo el tiempo no estaba en el recuerdo o en la memoria de esto. Entonces estaba bueno por ahí, no solamente, digamos, volver ahí, también recordar un poco, también hablar con la fuente, con los investigadores, también hablar con quienes visitaron, quienes vivieron ahí. Entonces también, bueno, el interés fue más para este lado, como para estar, como que haya memoria, como que esté todo el tiempo el recuerdo, y también que no se olvide, porque a medida que va pasando el tiempo, por ahí los visitantes o los familiares van falleciendo, entonces estaba bueno como también ir actualizándolo,
creo que el último registro hace más de 10 años. El registro me refiero al tema video, audio. Entonces está bueno como para ir visitando, y también a medida que va pasando el tiempo se va deteriorando más y más las ruinas. Claro. Entonces también era eso también era como importante, como remarcar eso, y bueno, también estar presente y que el norte neuquino también lo tenga presente. Tal cual. Es revalorizar este espacio geográfico, darle, como usted decía, ¿no? Por ahí se quedó en el olvido, por ahí falta de interés, y bueno, claro, la sí, idea sí. Era documentarla específicamente. Sí, exactamente, sí, es eso, básicamente, por ahí, no, o sea, la visita es como la parte final de la producción, pero bueno, hicimos como un proceso, desde ya la primera charla con los estudiantes, después ya una charla con los que hicieron el libro de San Eduardo, que hicieron toda la investigación, que hablaron con los habitantes, que repasaron el expediente, también con un documentalista que hace documental hace un montón de tiempo, bueno, justamente hizo sobre el lugar. Después una visita al archivo histórico con los estudiantes también. Todo eso registrado, grabado y filmado por los chicos, ¿no? Por los dos grupos de tercero. Bien. Y bueno, las tres salidas, sí, que serían como el registro del lugar, el registro del viaje y todas las cuestiones, todos los elementos o todas las ruinas que vemos ahí, no solamente por ahí las paredes, los que te dije, también por ahí el paisaje, digamos, el claro. Lugar. En general. Bueno, está la profe ahí, Laura Font, para la profe sí. del área de sociales del CEPEN 80 en Chosmalal, para profundizar un poquito más, a ver esto de qué son las ruinas de San Eduardo. Recién estábamos explicando de darle, revalorizar esta zona, de documentarla y demás, como han hecho los chicos de tercer año. ¿Está la profe Laura por ahí? Sí, hola. Hola, profe. ¿Cómo anda? Buen mediodía, ¿todo bien? Todo bien. Bueno, comentar como venía hablando Catriel, que bueno, que fue un proyecto que lo empezamos a principio de año y quisimos resaltar esta cuestión de la historia regional, que no teníamos como demasiada información, si bien hay algunas cosas, pero pensábamos en qué mejor que los chicos puedan producir su propio material. Entonces, esa fue la idea que tuvimos con los profes de medio, ¿sí? y dijimos, bueno, que ellos puedan crear. Y de esta manera nosotros les presentamos herramientas, bueno, invitamos a Cecilia Arias, Carlos Rator, Luis Berrinelli, tuvimos una charla, ellos también los entrevistaron a ellos, entonces, bueno, de esa manera pudimos empezar a trabajar con el proyecto. Y ya casi finalizándolo, este lunes, el último viaje que tenemos a la mina, porque son dos cursos sumamente numerosos, entonces tuvimos que dividirlos y dividirnos los profes, porque tampoco la traje y nos llevaba todo. Entonces, el lunes 23 ya es el último viaje que hacemos y, bueno, ahí vamos con algunas tomas que ya el profe Catriel nos va a estar explicando qué cosas tenemos que filmar porque claro. Nos acompaña la profe Luz y nosotros vamos de acompañante. Profe, para explicarle al resto de la provincia la importancia de las ruinas de San Eduardo, ¿no? Esto que funcionó en su momento como un campamento minero en la zona de Chosmalal. Va cerquita de Chosmalal, ¿cuántos kilómetros eran más o menos? Y mira, aproximadamente sí que son, el camino no está muy bueno, más o menos sí. 2 horas de viaje tenemos. ¿Y cuánto de kilómetros me acuerdo? 50. Sí, serán sí, 60 sí, kilómetros, más o menos. 60, el tema es que está malo el camino. Claro. Entonces, al ir en una trafi, tenemos que ir más despacio. Pero sí, 60 kilómetros aproximadamente. Bien, profe. ¿Y qué le podemos contar al resto de la provincia de la importancia? Usted destacó algo que me parece sumamente valioso, que los chicos, además de aprender estudiando y también aparte la parte audiovisual, documentando a partir de ahora, esto ya queda en archivo propio para el CEPEN, pero se puede compartir el día de mañana con muchos colegios como información, ¿no? Cuando se hable de las ruinas de San Eduardo, entender y decir, che, mira, los chicos en un momento del CEPEN 80 hicieron este material audiovisual, explicativo, y esto genera, digamos, ya un fuerte antecedente, ¿no? Después de tantos años olvidado. Sí, aparte también esto nos ayuda, ¿no? Con los historiadores y con lo que te comentaba del que había hecho el documental de Luis Berrinelli, eso de también de poder resaltar, ¿no? desde lo que hacemos de acá, desde Chosmalal, porque siempre buscamos, ¿no? Lo de afuera, de aprender de lo de afuera. Bueno, creo que para ellos el aprendizaje es esto, de que ellos lo puedan buscar, que ellos se interesen, no llevarles nosotros el libro y decir, bueno, a ver, acá está la información,
creo que de esa manera se aprende de otro lado. Y al principio, como todos, los chicos estaban con dudas y hoy te preguntan cuándo viajamos, qué hacemos, te cuentan la experiencia. Y obviamente no solamente quedaría para el CPN 80, sino que está abierto a todas las instituciones que lo necesiten. Claro. Bueno, le explicamos brevemente a la gente que de qué hablamos cuando mencionamos a las ruinas. Y bueno, nosotros lo que trabajamos en el proyecto y con el libro y el audiovisual fue básicamente, ¿no?, de la producción que tenían, ¿sí? Y en ese momento lo importante que fue el campamento de las minas. Y después, bueno, una vez que ahí aparece la cuestión política también, una vez que sucede el dichoso accidente, ¿no?, de cómo fue olvidado y de cómo los trabajadores que estuvieron también fueron olvidados, porque no solamente los que fallecieron en el accidente, sino que también los que quedaron, ¿sí?, se tuvieron que reubicar y buscar otros trabajos quizás totalmente diferentes y asentarse en Chosmalal y otros irse a otras minas. Entonces, quizás esto, ¿no?, de resaltar lo que son las decisiones y que cuando un lugar ya no está produciendo como realmente quieren que se produzca, bueno, pasan estas cosas, queda olvidado el pueblo. Hoy casi que no queda nada de las ruinas, no se ha podido conservar como realmente quizás se tendría que haber conservado. Ya, y eso que es patrimonio, ¿eh? Pues, y es patrimonio. Sí, ese es el punto, por eso quería abordar la importancia, ¿no?, de lo que sucedió allá por 1950 y pico con esta estructura que por eso insisto en además el trabajo audiovisual de los chicos. Esto queda como material porque hace un montón de años que no se habla de este lugar, y como bien dijo la profe también, esto fue olvidado, muy olvidado políticamente, ¿no? Han afectado a muchas familias. Lo cierto es que ahora todo este material va a ser compartido en principio para el CPN 80, pero en el día de mañana va a quedar ese material para cuando uno diga, che, ¿dónde queda? ¿Qué pasaba? Bueno, toda esa parte de documento va a quedar expuesto, imagino, también en las redes, donde uno pueda chusmear y buscar información el día a futuro, ¿no? Otras generaciones. Sí, por supuesto. Y aparte también se den cuenta de que dentro de la institución contamos también con un estudiante que su abuelo trabajó en la mina. Entonces también eso, ¿no? De guardar esta información que es tan importante y que no la olvidemos. Tal cual. Bueno, pero profe, ¿está Mía por ahí? ¿Mía Ávila? Sí, sí. Bueno, ¿podemos charlar con ella? Bueno, dale, muchísimas gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Mía Ávila es estudiante de tercer año. Ya entendimos un poquito de la parte audiovisual. Te comento a vos, si recién te sumaste a esta charla que estamos manteniendo con toda la comunidad educativa del CPN 80, que alumnos de tercer año junto a docentes han visitado y han hecho un trabajo muy lindo sobre las ruinas de San Eduardo. Y lo cierto es que estamos también entendiendo parte de nuestra historia en Neuquina, ¿no? Con todo esto. Hola, Mía, ¿estás por ahí? Buen mediodía, Mauro Coqui, este lado. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Todo bien. Bueno, che, qué pedazo de laburo se metieron, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Está buenísimo, ¿no? Sí, la verdad que sí, fue una experiencia muy bonita desde el principio, fueron charlas muy interesantes, eran cosas que nosotros no nos esperábamos, la verdad, porque fue un trabajo muy lindo, de una historia que nosotros no conocíamos, que en realidad casi nadie conoce. Nadie conoce. Así que eso fue lo lindo también de descubrir algo que nosotros estaba tan cerca y nosotros no teníamos ni idea. Así que creo que eso fue lo más importante y ver que hay gente que le toma mucho valor a eso. Bien. Mía, ¿cómo se dividieron en el grupo? A ver, los roles, la parte de frente a cámara, la parte de atrás de cámara, la parte técnica, la edición. Bueno, en realidad nosotros nos separamos en tres grupos para viajar, para que sea todo más cómodo, y ya cuando estábamos ahí nos íbamos turnando para que todos estemos en cada parte, así nadie se quedaba afuera. Bien. ¿Y mucho interés los compañeros? ¿Le gustó la experiencia? Sí, la verdad que estamos todos muy enganchados. Al principio como que costó un poco, pero después ya cuando vimos cómo era todo, sí, todos nos copamos a hacer todo, a cumplir todos los roles. Bien. Bueno, Mía, ¿y te interesan los medios de comunicación? ¿Qué te gustaría después de terminar en el CEPEN, seguir? ¿Qué carrera te gustaría? Sí, la verdad que sí, justo yo estoy pensando en estudiar periodismo deportivo, así bien. Que me viene justo. Viene bien, viene bien. Bueno, Mía, gracias por atendernos también. En nombre tuyo, por favor, el saludo a todos tus compañeros y felicitarlos por lo que han hecho, ¿sí?
Gracias a ustedes. Bueno, y ahora vamos a volver con Luz, con Luz Quispe, con la jefa del Departamento de Medios de Comunicación de CEPEN 80. Luz, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. ¿Qué equipo, qué equipo de docentes y qué equipo de alumnos tenés ahí en el CEPEN 80? ¿Cuánto valor? Sí, tremendo. Bueno, este trabajo articulado entre departamentos rinde, porque la verdad que salen cosas muy lindas. Y bueno, y muy de la zona, muy de la región, como te decía Laura, como te decía Catriel. Justamente ahora estamos organizando la tercera edición del festival. A ver, contame eso. Bueno, se viene ahora el 13 de noviembre la tercera edición del Festival Audiovisual Regional, que ya hace unos años le pusimos regional porque no solamente pasamos piezas audiovisuales de nuestra escuela, sino que también recibimos de otras escuelas de acá de la zona, o incluso, no sé, hasta el norte neuquino. Este año, por ejemplo, se hizo un trabajo articulado entre nuestros estudiantes de cuartos años y San Martín de los Andes, entonces como que estamos expandiendo ahí un poco la propuesta para todas las adolescencias. Bien. Bueno, esto, ¿dónde conseguimos más información por si hay alguien que está interesado? Bueno, nuestra página de Facebook de medios, Departamento de Medios del CEPEM 80, van a encontrar ahí el afiche audiovisual que ya está circulando, en distintos medios de comunicación, también en la página oficial de la escuela, que ponen CEPEM 80 y ya pueden ingresar. Es una plataforma que tiene información de la escuela en general, y ahí también tenemos una parte específica para este festival. Va a tener tres funciones, y bueno, eso, como invitar a todas y todos los adolescentes que hayan hecho audiovisuales, y bueno, ahí está el formulario, van a poder leer las bases y condiciones. Es un festival de cortometrajes, en este caso. Bien. Así que son cortos que, bueno, que pueden ser de cualquier categoría: ficción, documental, publicidad, lo que sean que hayan hecho. Perfecto. Toda la información en las redes sociales para conseguir, y dudas. Exacto. Y demás. Exacto. Bueno, Luz, gracias por atendernos. Realmente estábamos muy interesados en charlar con ustedes. Gracias al profe Catriel Salerno, que es profesor del área de medios. Gracias a Laura Fon, profesora del área de sociales. Gracias a Mía Ávila, que es una estudiante allí que charlábamos recién en el tercer año del CEPEN 80. Y a toda la comunidad educativa de tu colegio, porque la verdad que es muy, muy lindo lo que están haciendo y cómo revalorizan estos espacios. Así que agradecidos todos y obviamente que sigan para adelante. No, muchas gracias a ustedes por tenernos en cuenta, por ayudarnos a difundir también lo que hacemos. Y bueno, por comunicarse acá con el norte neuquino. Bueno, le mandamos un fuerte abrazo. Que estén bien. Gracias. Chao, chao. Hasta luego. Luz Quispe, jefa del Departamento de Medios de Comunicación del CEPEN 80. Qué pedazo de laburo. Sí, me gusta. A la par. Así que viene bien para chusmear un poco más en el Facebook de ellos, que es CEPEN 80 Chosmalal. Allí tienen toda la información. 13:48 en todo el país. ¿Escuchamos música? Dale.